seguimos en Los Turilos para hablar con una de las caras conocidas de Córdoba, del país, también vamos a decir de Latinoamérica, pero tenemos el orgullo de que sea cordobesa, una empresaria de mucha trayectoria. Quizás no la reconozcan porque hizo un cambio de look a propósito del mes que estamos transitando. Vanessa Durán, titular de Vanessa Durán Joyas, y también de la Fundación Vanessa Durán, que ayuda a tantas mujeres con cáncer de mama. Bienvenida. Gracias, mi amor, gracias. Bueno, es un gusto tenerte en Córdoba porque sos una persona que nos contabas de mundo, ¿no? De mucho viaje, mucha actividad y también muy involucrada en lo que es el Octubre Rosa. Se nota. No lo esperaba, la verdad es que yo esperaba un pañuelo, una insignia, no este nivel, pero me gusta y habla de lo que te animás a hacer. ¿Por qué te animaste o decidiste que la fundación que lleva tu nombre se encargue exclusivamente de las pacientes con cáncer de mama? Mira, fue un camino, la verdad es que fue un camino que fuimos haciendo porque la fundación nació con las ganas de devolver a la sociedad parte de lo que recibíamos y en el camino fuimos encontrando que éramos buenos para juntar dinero pero no para hacer proyectos y entonces fuimos deambulando por varios proyectos, acompañando a otras fundaciones. Nos declaramos como fundación de segundo grado, que es la que paga proyectos de otras fundaciones. Y así terminamos en dos programas que nos gustan mucho y que amamos y que son el Trenzando Voluntades y el Quiérete Siempre Bella, que son programas que se dedican exclusivamente a mujeres que están atravesando El programa de las pelucas y un programa que tuve la oportunidad de estar en un evento con vos donde, bueno, muchas veces los pacientes oncológicos hablamos de la concientización, de cómo prevenir, pero poco hablamos de cómo lo vive el paciente oncológico del cáncer de mama y muchas veces pierde esto la autoestima la peluca es un elemento muy importante, pero también el sentirse seguro, el sentirse empoderada. Vos, ¿cuál es tu función ahí? ¿Qué pensás sobre justamente estas personas que ves a diario y ustedes se encargan de embellecer, por así decirlo? Mira, creo que en esos momentos cuando las mujeres están atravesando esto, justamente es donde empiezan las inseguridades, donde empieza, bueno, a decaer todo el ánimo. Y bien sabemos que cualquier enfermedad, más el cáncer, cuando lo atravesamos empoderadas, cuando lo atravesamos con buen ánimo, se puede llegar a pelear mucho más fuerte que si no fuera así. Y creemos que la belleza de la mujer tiene mucho que ver en la autoestima. Entonces trabajamos, queremos que no se sientan con la autoestima baja, queremos que el cabello no sea un problema. Nosotros tenemos el banco de pelucas hoy más grande de la Argentina, tenemos más de 400 pelucas, están todas prestadas y hay lista de espera. ¿Cómo y pueden acceder, por ejemplo, un interesado a...? Simplemente nos escriben a la fundación hoy está prestando pelucas, tiene un capital de pelucas importante y además hace muy poquito hemos terminado de cerrar convenios, por ejemplo, con el APROS, que va a reconocer en el tratamiento las pelucas oncológicas y nosotros, gracias a todo este convenio, podemos seguir haciendo más pelucas para el banco de pelucas. ¿Y cómo te modificó en tu vida como empresaria? Porque sabemos que las joyas, el convenio con marcas importantes como L'Oréal, Maybelline, también ocupan tu vida diaria, pero la fundación diría que es algo central para vos. De hecho, ahí está, modificaste tu imagen por este motivo. ¿A vos cómo te modificó tener este cara a cara con mujeres jóvenes, muy jóvenes, que estaban atravesando momentos muy críticos? Jóvenes. La verdad es que, bueno, yo siempre digo, Dai, que es la directora de la fundación, siempre es la que pone por ahí la cara a todo, a contener a las personas. A mí me cuesta muchísimo estar ahí. Difícil. Es muy difícil. Y creo que cada uno tenemos que utilizar nuestro espacio para empoderar de distintas formas. Yo no soy una de las personas que puede estar acompañando a esas personas, pero generar todo lo que genero atrás para que exista toda esta movida que hay, para que podamos ser muchas las que estamos luchando para estos momentos, creo que bueno,
es un poco devolver lo que me viene, lo que siempre, el cariño que siempre he tenido de las mujeres. Yo soy, me considero una persona muy querida por las mujeres. Claro, porque es una enfermedad que ataca principalmente, hay hombres que sufren la enfermedad, pero que ataca principalmente a la población femenina, y quizás es el tipo de cáncer, la tipología, la más ampliada. Siempre tenemos un conocido, un familiar, un amigo, y la verdad que a veces es difícil ponerse en el lugar de vos haces coaching, haces motivación, de decir, bueno, estoy acá, te acompaño, te podés sentir linda, podés tener el pelo que vos quieras, la ropa que vos quieras, y también la actitud para sobrellevar esa situación. Tal cual. Sobre todo eso, ¿no? Buscar la manera de cómo acompañarlas en la actitud, cómo acompañar con mucha fuerza. Nosotros creo que tenemos una fundación que lo que tiene es eso, es ese poder, esa vorágine de fuerza, y que eso, por eso está hoy en absolutamente todos lados hablándose. Y tiene que ver con eso, con la búsqueda de empoderar y darle fuerza a las personas, a las mujeres que están atravesando esto. Y me identifico mucho con las mujeres, porque ya te digo, yo he recibido mucho cariño de las mujeres y para mí es importante devolver de esta manera, ¿no? Muy de nicho, muy, muy específico lo que hacemos con la fundación, y tiene que ver con el cabello. Y por eso este colorcito rosa, para recordar a todos que obviamente un pelo vuelve a crecer, pero les pedimos a todos que se hagan crecer el pelo para donarlo, porque es increíble las caras de las niñas cuando reciben una peluca y están atravesando, sí, por chiquitas. Esos espacios. Bueno, pueden, a través de las redes sociales de la Fundación Vanessa Durán, pueden ver las peluquerías inscriptas donde, bueno, uno se va a hacer un corte de pelo y dona ese cabello. Y además eso, agradecer a un montón de peluquerías que se pusieron al hombro la recolección de todo el pelo, y que hacen un corte gratuito y que realmente, bueno, hacen todo ese agradecimiento a las personas que van a donar. Realmente divino lo que hacen. Es conmovedor. Y Vanessa, vos, como decís, tu objetivo son las mujeres. Vos tenés una hija mujer. Estamos cerca del Día de la Madre. Sé que la tenés lejos y que, bueno, debe ser difícil. Debe ser difícil la distancia. Pero, bueno, ¿Qué le das? ¿Qué inspiración le das a tu hija? Porque me imagino es un peso también tener una madre que tiene una fundación, que es empresaria, que vive viajando, que encima da charlas de coaching. Vos, ¿qué le das a ella y notás que ella tiene voz, ¿no? Porque es tan importante. Mira, tengo dos hijos divinos, divinos. Tengo dos hijos y un nieto, pero sí. Mis dos hijos, la verdad es que sí creo que les he dejado el valor del trabajo y el empoderamiento para ser líderes. De hecho, mira, muy casual, hace un ratito estaba chateando con mi hijo y me mandó una frase del libro que estaba leyendo para decirme, mamá, esto puedes usar en tus discursos. Ah, mira. O sea, imagínate cómo claramente tienen tan claro, y además la frase era muy, muy linda, con lo cual entiendo que les dejo un camino claro de liderazgo, les dejo una madre que ocupó el espacio de liderazgo con responsabilidad y con mucha carga del querer hacerlo. Así que ojalá ellos el día de mañana entiendan que un líder se debe a la gente que lo sigue. Bueno, y desde esa posición, ¿qué le dirías a las mujeres que están atravesando el cáncer de mama, que acaban de darse cuenta de una detección, o que, bueno, que ya pasaron la peor parte, pero siguen con el tratamiento de la enfermedad? Principalmente que detectarlo a tiempo es una de las causas de mayor éxito para poder atravesar. Con lo cual, a quienes no están en el cáncer, a hacerse los exámenes, porque detectarlo a tiempo puede hacer la gran diferencia. Y para quienes están, la autoestima arriba y las ganas de vivir son la principal razón para atravesarlo. Así que a ponerse ganas de vivir, que la vida es linda, que a pesar de todas las cosas, cada una de estas etapas hace que entendamos que podemos ser felices igual, y ponerle mucho, mucho, mucho empuje a todos los tratamientos. Hacer todo lo que los médicos digan, pero sobre todo ponerle mucho corazón para poder
estar bien y sentirse bien mientras están haciendo el cáncer. Bueno, eso es fundamental. Te agradecemos. Vamos a recordar a la Fundación Vanessa Durán, también está en el proyecto Octubre Rosa, Córdoba Rosa, donde van, no nos damos cuenta por qué en Kempis la legislatura y otros edificios están de rosa. Bueno, también para concientizar sobre el cáncer de mama en este mes tan especial, tenemos una imagen donde muestra que se está llevando un operativo en el Paseo Buen Pastor todos los días de la semana, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y los sábados de 10 a 14 pueden ir a realizarse chequeos gratuitos. Y también va a estar la Fundación ahí presente. Se hacen, chequeos médicos, va y mamógrafos también donde se pueden hacer los estudios gratuitos. Fue grande la deserción de análisis ginecológicos durante la pandemia, por eso es importante acercarse de manera gratuita. Es un ratito que nos lleva a prevenir y a la verdad a quienes lo detectan, a detectarlo lo más temprano posible para empezar a trabajar ya. Te agradecemos un montón. Así es, gracias, Vanessa. A ustedes. Felicidades por este trabajo enorme que haces y bueno, a todas las personas que lo están atravesando y a los que y a las que han perdido la batalla, los toreros siempre nos encargamos de acompañarlos y darle nuestro más sincero cariño. Estamos ahí para ayudarlos, como dijo Vanessa, una de las tantas fundaciones de Córdoba para todo el país y para todo el mundo que brinda esa asistencia, ese granito de arena de algo tan importante como son las pelucas.